Anuncian el cuarto Festival Nacional de Música Infantil y Juvenil, Las Notas de Guido. Hay que apostarle a esfuerzos como el Festival Las Notas de Guido, un festival que no se va por lo faraónico, que no se va por el espectáculo fácil, por el espectáculo mercantil, sino que se va precisamente a apostarle al desarrollo, que es la otra cara de la moneda de un festival cultural. La cultura como desarrollo, la cultura como capacitación de niños, de adolescentes, de sociedad civil. Algo muy importante de las notas de Guido es que pone en contacto a los artistas locales con los artistas internacionales. Otra cosa importante, las notas de Guido están formando públicos al meterlos a talleres, a programar alta música, alta cultura, cultura de buen nivel, pero para niños muy exigentes y también para los papás. Otra cosa que le apuesta el festival Las Notas de Guido es a esta capital de la cultura como es Xalapa. ¿De qué sirven festivales que se gastan varios millones de pesos si el festival primero es de autoconsumo? No atrae realmente desarrollo económico. Segundo, si el festival es un festival faraónico que solamente está hecho para divertir al pueblo, pan y circo. En esta fórmula se ha devenido la cultura y el arte en los últimos sexenios. No es importante un festival que solo le apueste al espectáculo fácil. Hay que formar a los públicos. Y en ese sentido, Las Notas de Guido es un ejemplo claro que desde la sociedad civil, con espacios que parecen pequeños, como el espacio de Guido, es una gran aportación a la cultura. ¿Por qué? Porque con esta cuarta edición, Las Notas de Guido se convierte en el principal festival infantil del estado de Veracruz. No hay otro festival infantil como este en el estado de Veracruz. Y ojalá lo valoremos para posicionarlo como una de las grandes citas de la música infantil en toda la República Mexicana. Esto va a depender de los medios de comunicación y del gran esfuerzo del patronato y de la dirección y de este gran programa que se ha preparado con todo el calor del mundo. Si la cultura en Xalapa es nuestra fuerza que nos va a llevar al desarrollo, va a ser un desarrollo a partir de la sociedad civil.